el Cerro Artigas y atrás mío está el monumento a don José Gervasio Artigas. Este monumento es el que representa fielmente a nuestro prócer, porque hay una ley internacional que dice que cuando el héroe no muere en batalla, muere por causas naturales, el monumento ecuestre tiene que tener las cuatro patas en el piso, como este, así que decimos que este lo representa fielmente a nuestro prócer José Gervasio Artigas. Por ejemplo, si el héroe hubiese muerto a causa de una herida en batalla, no en batalla, a causa de una herida en batalla, el caballo del monumento tendría que tener uno de los pies de adelante levantado. Si el héroe hubiese muerto en batalla mismo, el caballo tendría que tener las dos patas de adelante levantadas. Y si el héroe, bueno, no murió a causa de una herida en batalla ni en batalla, según estas normas internacionales, el caballo tiene que tener las cuatro patas en el piso, como las tiene acá atrás, en el Cerro Artigas, que bueno, por eso decimos que es el monumento más fiel a nuestro prócer, don José Gervasio Artigas. Qué bien, ¿no? Qué buen detalle, que no sabía esa información. De ahí corroboramos que sí, están con las cuatro patas en el piso. Mira el lugar, mira la vista.